¿Qué tal, gente? Estamos miércoles. Gracias a Nike SB por auspiciar el programa el día de hoy. Esto es Skate Life. All right. Gente, ahora vamos con la historia de Mike Vallely. Chequen este video. Mike Vallely nació el 29 de junio de 1970, también conocido como Mike V. Es un skater profesional estadounidense y también un músico, luchador profesional y jugador de hockey. A partir de enero de 2014, él es vocalista de la banda de hardcore punk Black Flag. Thrasher Magazine ha fotografiado a Vallely realizando un círculo de handplant. Esta fotografía apareció en la portada de la edición de agosto de 1986. También Vallely ganó la división amateur y en la edición de la revista Trans World Skateboarding Vallely le dieron una página completa. En 1988, Powell Peralta lanzó el primer Pro Model de Vallely, inicialmente adornado con los gráficos de un gran error que más tarde fue cambiado por un elefante. Luego dejaría a Powell Peralta, momento en el cual la compañía fue la mayor marca de skate en el mundo. Después de esta salida, se involucró con World Industries. Esta crearía el primer diseño del skate de ambas colas iguales, que se convertiría en el estándar de la industria. Se unió a New Deal Skateboards en 1991, donde permaneció hasta enero de 1992. Debido a problemas de salud y reveses financieros, luego regresaría a Powell, retomándolo en 1993 hasta 1997. Después, se unió a Black Level desde 1998, una empresa que él montó hasta el 2002. Después de dejar Black Level, se crearía Vallely Skateboards, compañía de corta duración, que después de una gran distribución, finalmente quebraría en el 2003 debido a la falta de crecimiento económico. Por 7 años, Vallely estuvo en Element, sacando dos videopartes. Luego se unió a la lista de un rejuvenecido Powell Skateboards a finales del 2010. Esta vez, como distribuidor junto a la marca Airwalk Footwear y Bones Bearings. A mediados del 2011 se unió a Iron First Vallely, así como Thor Tracks como su primer team. Un comunicado de prensa de la empresa de calzado de skate sueca Servan Footwear fue publicado en febrero del 2013, anunciando que Vallely fue el primer embajador y líder del team estadounidense para la marca. La empresa afirmó: "Estamos orgullosos de anunciar que Mike Vallely se ha unido a Servan Footwear como embajador de Estados Unidos y al team. Tenemos el honor de trabajar con un rider tan legendario y verdaderamente inspirador dentro de nuestra cultura". Con el tiempo, Vallely renunció otra vez a Powell Peralta y fundó Elephant Skateboard en diciembre del 2011. Actualmente, Vallely se encuentra haciendo demos por varias partes del mundo. Esperamos verlo pronto en nuestro país.
Bueno, gente, esto ha sido todo el día de hoy. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y de darle like a nuestra página de Facebook como Skate Life. Gracias a Nike SB por auspiciar este programa. Esto es Skate Life. All right.